Buenas, 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 mis queridos amigos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy yo, Richard, su voz amiga. Bueno, no tenía pensado hacer un video sobre esta película. La verdad que no, porque ya se me había pasado el tren con esta película. Ya, bueno, la había pasado de largo y se me había olvidado. Pero estaba viendo un canal que me encanta, soy realmente fanático de Fuera de Foco, el canal de Gaby Mesa, con Z. Y justo estaba viendo la crítica de esta película y la verdad es que lo contó con unas ganas, con un ahínco sobre la película y aparte el puntaje que le dio, y la verdad que ya me entraron las ganas de verla la película. Bueno, me tuve que, primero que nada, fumar la primera película del año 1977. Estoy hablando de Suspiria, queridos amigos, exactamente esta película de terror de la década del 70, que tuvo su, se podría decir, su remake el año pasado, el 2018. Vamos a hacer una review, una opinión de la película esta, la nueva que salió. Cortita. Sin spoiler. Bueno, acuérdense, antes que nada, si te gustó el video al final, acordate de darle pulgar para arriba, suscribirte al canal, déjame en la caja de comentarios si te gustó o algunas ideas para próximos videos. Compartilo en tus redes sociales, que ayuda mucho al crecimiento del canal. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos para el video. Bueno, a ver, por dónde arranco. Por fin he podido ver esta nueva versión de Suspiria del año 2018 y dirigida por Luca Guadagnino. Antes que nada quiero decir que no voy a compararla en esta crítica con la Suspiria de Argento, que fue la de 1977, aunque me va a costar, porque hay varias cosas a comparar entre ellas, pero eso será quizás en otra ocasión. Lo primero que quiero dejar en claro, queridos amigos, es la sinopsis. Tenemos a Susie Bennion, interpretada por Dakota Johnson, que es la actriz de 50 sombras de Grey. Es una joven estadounidense que viaja a Berlín a cursar sus estudios de danza en una de las escuelas más prestigiosas del mundo, dirigidas por Madame Blanc, Tilda Swinton. El mismo día en el que ingresa en la escuela, una de las alumnas recientemente expulsada es asesinada, se encontrada muerta. No se trata de un hecho aislado, lo que hace sospechar a la brillante estudiante sobre la implicación de la escuela en los homicidios. Su desconfianza aumenta cuando una de sus compañeras le cuenta que antes de que Pat muriera, esta le confesó que conocía un terrorífico secreto. Bueno, después de haber dicho esto sobre la sinopsis, no sé si podría llamar una remake o simplemente una versión o visión o versión de lo que era Suspiria. Incluso un gran homenaje podría haber sido de parte de Guadagnino. Me ha parecido una maravilla, y si lo hubiera podido ver en el 2018 estrenada, como debería haber sido en el cine, sería una de las que hubiera citado en las mejores. La verdad que se me pasó. Bueno, voy por las actuaciones. Bueno, a ver, Dakota Johnson, como le dije, protagonista de 50 sombras, de las cuales solo he visto una, me ha gustado bastante. En aquella parecía una sosa, pero en esta tengo que decir que su papel me ha gustado mucho. Y lo interpreta bastante, pero bastante bien, siendo la protagonista absoluta y creciendo conforme avanza la película. Y bueno, y a destacar sobre todo a la grandiosísima Tilda Swinton. Ella se marca entre tres papeles diferentes. Tenemos a Madame Black, el doctor que investiga a la academia, y un ser horrible que veremos más al final de la película. Y en todos sus papeles es maravillosa la actuación de Tilda Swinton. Una gran actriz que en cada escena que aparece se come la pantalla, muchachos. Directamente se come la pantalla. El papel de Klaus Moret es bastante pequeño, pero muy importante para toda la película. Y el cameo de la protagonista de la original, Jessica Harper, está bien integrado y es unido. El resto de personajes, aunque no brillan, cumplen muy bien, pero muy bien, su función. Bueno, la película tiene un tono oscuro, sombrío, invernal y bastante apagado, sin colores primarios, que le va muy bien, debo decir, y es muy onírica y tiene mucha narrativa donde nos van contando los hechos sin prisa, pero sin pausa. Quizás demasiada duración en algunas cosas que sobra, pero sin duda es una gran película que por lo menos a mí me ha tenido enganchado a lo largo de su historia. No la catalogaría como gore, aunque en su escena prefinal el alquilarre sí que se convierte en un festín de sangre y tripas más que interesante. Pero por otro lado también tiene escenas que me han encantado, también los sueños y visiones mientras la protagonista duerme, y la que ya he comentado varias veces, el alquilarre final. Esa escena ya cambia su paleta de colores y contiene un giro que en mi caso no contaba. Otra cosa a destacar que me ha encantado mucho es la música que ha corrido a cargo de Tommy York,
cantante de Radiohead, y nos deja unas piezas muy pero muy sutiles que recrea muy bien la esencia de una brujería que está latente, que se nota pero no se ve. Esta música está inspirada en el krautrock, una vertiente musical que mezcla rock y electrónica que surgió en la Alemania occidental a finales de los años 60, por lo que además incorpora perfectamente el estilo, el lugar, a lo que es la película. Algo que me ha gustado es el tema de las tres madres. Esta versión adopta esa mitología del trío de brujas que se introdujo por primera vez en la película original, allá de la década del 70, y sigue su propio camino para contarnos su propia historia, no vinculada a aquella película. También hay presencia de la maternidad. Se nos cuenta a través de flashback cómo la madre de Susie abusaba de ella, y en verdad es algo que está presente en toda la película. En definitiva, una gran película que me ha encantado, oscura, sombría, con muchos detalles, genialmente dirigida, con algunas escenas que salen de la tónica habitual del film y otras muy visuales, con una música impecablemente acertada, una historia que atrapa e interesa, quizás con exceso de duración, pero la verdad que no aburre y te mantiene interesado por lo que ocurre, y contada como si fuera una ópera, son sus diferentes actos. Sorprendente Dakota y una excelente, pero excelente Tilda Swinton en sus tres personajes, completa un reparto que sin duda está a la altura de las circunstancias. Gran versión, la verdad. Homenaje sin duda merece la pena. Para mí esta película tiene 8.50 quintines de 10, muchachos. La verdad que es una gran película que me sorprendió. Gracias, Gaby Mesa de Fuera de Foco. Gracias. Bueno, de paso, muchachos, les dejo en la descripción el canal de YouTube de Fuera de Foco. Bueno, hasta acá llegó el video, amigos. Gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó, dale pulgar para arriba. Dejame en la caja de comentarios alguna idea sobre algún video que te gustaría que haga. Suscríbete al canal, activá la campanita, compartilo en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en todos lados, loco. Así el canal crece más y más. Bueno, sin más que decir, los quiero mucho, les deseo lo mejor y nos estamos viendo en la próxima en el canal. ¡Chao!